Y por motivo de la Navidad y con el apoyo del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, la Fundación Ficusa 27 realizó un operativo de recogida de basura en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, en el que participaron un total de 40 hombres y mujeres. Nosotros tradicionalmente, todos los años, hacemos este tipo de operativo. Precisamente le tocó este año al sector de Los Guandules, el año pasado le tocó al sector de Guachupita. Este tipo de operativo tiene como objetivo fundamental la intervención completa, tanto la parte interna como la parte externa del sector de Los Guandules, precisamente con la contribución, con la cooperación del honorable alcalde del Distrito Nacional, David Collado, y también la contribución precisamente de las diferentes instituciones de este sector. Y nosotros como presidente de Junta de Vecinos estamos colaborando para que ahí adentro la gente no saque la basura hacia la calle, que el camión entre. El camión puede entrar 69 veces y como que era la gente tiene una costumbre de tirar su basura aquí en la calle. Pero ahora con ese brochure que tenemos ahí, le vamos a entregar uno, es para que ustedes sepan que a las 5 de la tarde que puede sacar la basura. Pero el camión entra 10 veces, como que era usted ve la gente aquí, pero la Policía Nacional, que hicimos un acuerdo con ellos ayer, es para que el que tire la basura ahí sea detenido y sea llevado al destacamento y el ayuntamiento venga y lo recoja. Dicho operativo fue desarrollado en la avenida Francisco del Rosario Sánchez del sector Los Guandules en el Distrito Nacional.